Comenzamos ya en sus marcas, listos, fuera. Amigos, amigas, ¿cómo están? Feliz de estar este lunes una vez más con la compañía de todos ustedes. Ya vi que hay muchas personas que se conectaron. Compartan este video. Vamos a platicar. Hoy tenemos una invitada de lujo, como todas las invitadas e invitados que hemos tenido alrededor de este mes y medio, 2 meses que tenemos haciendo Tu Momento Vi. Ayer asistí de veras a uno de los espectáculos más hermosos que yo haya ido. No se equivocan, no fue el Circo de Soleil, fue la boda de mis productores y de verdad vengo llena de amor, de felicidad, de ver ese milagro, de ver cuando esas dos personas se unen, se paran enfrente de todos los 300 invitados que éramos anoche y se prometen así, viéndose fijamente a los ojos, de estar contigo. Yo creo que es de los mejores momentos de poder compartir, no solo como amigos, sino ya se siente un sentimiento, unos lazos tan fuertes de familia, especialmente para las personas que vivimos a lo mejor un poquito lejos de nuestra familia sanguínea, y venir y conocerlos a ellos, son unas personas de verdad espectaculares. Usted lo conoce como El Amor y Ana, mi productora. Entonces, si usted no ha tenido oportunidad de ir a una boda últimamente, por favor pida que lo inviten. Yo creo que es de los momentos mágicos más hermosos. Ojalá, bueno, quisiera yo pedirle al universo que todas las bodas sean por amor, con amor, y de verdad estoy maravillada de presenciar esa amistad que se ha dado aquí en la familia de 12 en Línea TV, que ya me está diciendo mi productora, diles que le den like. Entonces, denle like a 12 en Línea TV, denle like a Tu Momento Vi. Y hoy, traemos a una invitada que de verdad es una conferencista internacional. Hoy estamos de manteles largos. Veníamos en el camino platicando de toda la trayectoria que ella ha hecho. Yo la acabo de conocer justamente el año pasado, pero yo creo que te das cuenta de la calidad de la persona que es desde el momento quien te da un saludo fuerte, completo en la mano, desde quien te mira a los ojos y te sonríe. Yo creo que no voy a decir ninguna marca, pero ni el mejor maquillaje del mundo te da lo que te da una sonrisa. Cuando tú conectas con esa persona a través de su sonrisa, a través de esa entrega que ella tiene hacia las otras personas, el amor a las cosas que ella hace. Hace poquito asistí, bueno, ya saben de quién hablo, ¿verdad? Tami Valdés, ahorita va a venir y la vamos a presentar, y ella nos trae una charla espectacular. Pero les voy a platicar un poquito de todo, ya sé que ella nos va a platicar también. Asistí a una charla que ella dio, súper interesante, acerca del sistema educativo aquí en Ontario. Y yo me quedé, usted sabe, querido telespectador, pues no tengo hijos ni hijas. Y de ver, de verdad, todas las dudas que las mamás y los papás presentaron en esa conferencia a la que tuve la oportunidad de asistir, me quedé, pues hasta voy a decir, en shock. Porque no hay una duda pequeña. Yo creo que todos tenemos esa de, bueno, ¿y aquí cómo le hago? Yo no sabía ni siquiera que no existían los cuadernos de cuadrícula aquí. O sea, no hay. Y entonces yo decía, pues qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no? Cuando yo fui a la escuela en México, ¿verdad? No, el cuaderno de cuadrícula chico y grande. Y que quién sabe qué. Ahora me sorprendía que ya las tareas se los mandan a los niños en el iPad, se lo mandan a usted por email. De verdad es
un sistema totalmente distinto. Entonces, cuando no tenemos las armas suficientes, ¿verdad? Yo creo que usted no mandaría a su chamaquito sin chamarra a la escuela cuando está haciendo un frío. Bueno, aquí a veces llegamos a menos 20, menos 30, pero yo sé que usted no lo mandaría a la escuela sin chamarra, ¿verdad? Sin las armas o sin mochila o sin, pues ahora le digo que le manda la tarea en el iPad, ¿verdad? Sin lápiz, sin... Entonces, cuando llegamos nosotros aquí de papás, de mamás, pues también hay que estar con todas esas armas para entender el sistema. Y bueno, que me hagan una señal en cuanto ella ya pueda entrar. Sí, perfecto. Bueno, les voy a presentar a Tami, que aparte de ser una excelente conferencista internacional, pues es mi amiga y la tenemos el día de hoy aquí. Muchas gracias. Qué bueno gracias que me... Gracias a ti. Oye, qué bonita presentación, Belén. No, hombre, la verdad, ¿sabes qué? Que de las cosas que más me impactaron, o sea, que más me gustó fue que cuando nosotros nos conocimos, Tami fue de las personas que te saludan y te da, pero la mano entera, te recibe con una sonrisa. Les aseguro que ella ni siquiera sabía yo quién era, que ya era famosa en ese tiempo, pero no es cierto. Sino, oye, fíjate que no, que yo, ay, o sea, ya es de las personas que tú sientes que la conoces de toda la vida, ¿no? Entonces, y cuando yo empecé a seguirla en todo el trabajo social que ella hace, bueno, siempre, yo creo que siempre voy a estar agradecida en nombre de todos los papás. Y no solamente de los papás, sino de todas las personas que tú en tu día a día ayudas. Pero platícanos más de ti. Ay, gracias, gracias, Belia. Bueno, pues estoy con la más importante de todo Toronto. Toda la comunidad latina conoce quién es Belia. Así que me siento privilegiada por estar gracias, en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, emocionada, ¿no?, de poder compartir con todos los que están sintonizando ahorita en 2 en Línea TV. Saludos hasta Monterrey, por Panamá, supuesto, que nos están viendo. ¿En dónde más también? En República Dominicana, wow, en Ecuador, okay, en Estados Unidos también nos están viendo. Ahora sí ya voy a ser famosa, ma. Pero bueno, vamos a hablar de un tema bien importante, como tú dijiste. Sí. La educación, ¿cómo se maneja el sistema de educación en Ontario? Normalmente cuando uno fue a la escuela, pues era de una manera. Y cuando ya entras, cuando ya tienes hijos y dices, lo voy a llevar a la escuela, pues uno piensa en cómo era en Monterrey y cómo era en Panamá, ¿verdad? Okay. Porque tú eres de Monterrey. Yo soy de Monterrey, uh-huh, y me tocó vivir en Panamá. Entonces, pues mi hijo entró a la escuela, al kinder, en Panamá, pero uno tiene la idea prefabricada de que tú llevas al niño a la escuela y el maestro se hace cargo de todo. Tú nada más lo recoges y como que le ayudas. Fíjense cómo hago este énfasis. Como que le ayudas a hacer tareas y ya. Porque la responsabilidad es, pues, del maestro. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Al menos así era cuando yo fui a la escuela. Exacto. También me echaban a la escuela. Así es. ¿Verdad? Así pobre es de la maestra. Y esa es la primera pregunta que hacemos siempre en estos workshops que brindamos a los papás. A los papás latinoamericanos que acaban de llegar. A los papás, portugueses, a los de Caribe, que es con la comunidad que normalmente yo trabajo por el Community Center, en okay, el cual soy voluntaria, que es Working Woman Community Center. Ok, y entonces, bueno, para que ustedes sepan por qué Tami nos está viniendo a dar esta plática, tú tienes, o más bien eres embajadora por los Latin Parents of Change. Así es. A ver. Te cuento cómo fue esto. Sí. Así como todos llegamos y llegamos sin saber ni qué onda pasa en este país, igual, aunque no fuera este país, cualquier otro, ajá, pues no tienes idea cómo funciona el sistema, ¿no? Claro. Y tienes esa, como yo te decía, esta idea preconcebida que es voy y dejo al niño y se acabó. Entonces, y resulta que pues que no es así. En ese momento yo estaba pasando por esos signos de interrogación de que, oye, ¿será igual? ¿No será igual? Como que no me late, este maestro no está trabajando. Eso era lo que yo decía. Sí, sí, sí. Porque sí, yo no estaba claro, totalmente involucrada. Y en ese momento, ¡pum!, me cayó del cielo. Ok. Este diplomado que se llama Latin Parents for Change, donde somos embajadores, donde vamos a multiplicar este conocimiento a todos los padres que llegan como new immigrants aquí en Canadá.
Que son muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Claro, sí. De hecho, lo hemos dado en inglés también. No nada más es para la comunidad que te acabo de decir, pero ese es ahora sí que el mercado que abarca Working Woman. Entonces, pero está abierto, ahora sí que a la persona que me diga, oye, quiero que lo des en mi comunidad, vamos para allá. Ah, la idea perfecto. Es que la gente sepa estas herramientas para saber qué hacer cuando se le presenta un problema. O que la gente sepa qué es exactamente lo que ve uno en la escuela. O cuáles son los pasos, porque mi hijo está sufriendo de bullying. ¿A dónde recurro? Ay, es que yo no hablo inglés. Ah, bueno, espérate. Hay muchas cosas que el new immigrant no sabe. Claro. Y por no saber, a veces no tiene las herramientas para defender a su hijo si está sufriendo de algo. O por miedo a preguntar. También. Es que, ¿sabes qué? Eso sí lo he vivido yo, porque luego, usted no sabe, pero a veces me alquilo para ir a traducirle, ¿verdad? Ya sea para ir con las mamás a los médicos o a la escuela, muchas veces porque les hace falta algo y entonces, no, es que no hablo bien el inglés. Así es. ¿Qué es lo mejor hacer en ese caso? Ok. La primera situación que yo siempre recomiendo cuando hacemos el workshop es, conoce primero a tu maestro. Ok. ¿Quién es tu maestro? Y normalmente hay una comunicación con él vía agenda o vía electrónica, como tú dijiste, y algunos vía chat, ¿verdad? Para tener esa comunicación. Pero hay papás que no se involucran, porque no tienen tiempo, porque están súper ocupados, porque hay mil razones, pero tenemos que darnos ese tiempo, claro, para que el maestro también conozca. ¡Hey! Yo soy la mamá de fulanito, yo soy la mamá de Jan Mark. Sí, que le mandamos un saludo. Sí, nos sabemos, está viendo, que, claro, nos está viendo. Y entonces, ya sabe entonces el maestro y tú, y empiezan a tener esa comunicación. Le mandas un WhatsApp. Sí, ese es el primer paso. Uh-huh. Conocer a tu maestro, ¿sí? Yo digo que dentro del sistema escolar hay muchos, ahora sí que, el artista principal es tu hijo, okay, pero hay otros artistas también, uh-huh, dentro de esta puesta en escena, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el más importante es tu hijo. Él es el que tiene que brillar siempre, el que tiene que estar bien, el que se tiene que sentir bien, el que tiene que estar, tú sabes, confident, ¿no? O sea, sí, que tener un fuerte, muy buena autoestima. Entonces, si tú tienes una buena relación con el maestro y llega a pasar algo, como te decía, bullying. Que ¿sí? es muy común, que desafortunadamente. Así es muy tristemente, común. Tristemente, sí, es muy común. Entonces, ahí normalmente debiera de parar esta situación, porque el maestro pone el alto al niño y habla con los papás. Pero resulta ser que a veces los maestros, pues, no más a lo que van, ¿verdad? Claro, sí. Como en todas partes, hay así buenos es, maestros, sí, muy dedicados, y hay otros maestros que, bueno, ahí están, ¿verdad? Que van a ver, van a sacar la tarjeta. Así es. Sí. Entonces. Que también se da. Que también se da. Claro. Que también se da en todas partes. Entonces, no me resuelve el problema el maestro. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el principal, ¿no? El director. Pero tú dijiste algo bien importante, es que yo no hablo bien el inglés. Ah, ajá, pues no te preocupes. Tú sabes que todas las escuelas tienen la obligación de ponerte un traductor. Y sabes, ver, que me ha tocado, ver, que me, espérame, han dicho, sí. O sea, quiero entender la palabra. Ajá. Deben de tener un traductor. O pueden conseguir un traductor. O sea, wow, es obligación de la escuela ponerte un traductor. En cualquier idioma, ¿eh? O sea, no solo en español, no solo en español, sino, claro, portugués, italiano. O sea, si tú no hablas el inglés y hablas otro idioma, en el board, tanto público como católico, tiene el personal, ajá, para que te den soporte, para tener una entrevista o un meeting con el director y el maestro. Wow, okay. Porque muchas veces, como tú dijiste, ay, no, y mejor le digo a mi hijo, no te juntes con fulanito, para no tener problemas, porque pues es que yo no sé hablar inglés y no voy a ir. No tenga miedo, sí, señora, sí, abuelito, no tenga miedo. Vaya con una amiga y diga, ¿sabe qué? Necesito a un traductor, necesito tener una junta con ustedes para arreglar este problema. Pero hasta que no vivas las cosas, pues, ¿sabes? No, sí, claro, ¿sabes? Porque de verdad, a mí sí me ha tocado, y ahorita que dijiste, señor, abuelito o abuelita, sí me ha tocado ver que los abuelitos son los que están más preocupados
¿Por qué? Porque de verdad venimos a este país maravilloso, pero tenemos a veces como papás, como mamás, dos o tres trabajos y entonces el abuelito o la abuelita es quien se hace cargo. Así es. Y entonces uno a veces, pues ya dice la India María, ¿verdad? Coffee and donuts y ya te defiendes. Pero como papá, o sea, como abuelito, yo creo que son los que a veces que nos cuidan a los chavitos y los que sí quisieran ir a preguntarle, pues muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, por obligación, hay el derecho de Sí. tener un traductor. Así Ok, es, así es. Súper interesante. En caso de que te digan, es que no tenemos, no, insista, sí tienen y lo pueden conseguir. Pero digamos que en el último de los casos, usted puede llevar a una amiga, a un amigo que hable perfectamente inglés. Incluso va a ser su testigo por Okay. cualquier cosa que se dé ahí. Ajá. Pues ya sabes que alguien más puede Ah, wow. Decir, Okay. en caso de que se den otras cosas, Sí, claro. pues es un testigo que Sí. tienes, ¿no? De que Entonces, ya pusiste una queja así es. o tienes un interés de. Así es. Pero supongamos que no, ahí no hubo ningún arreglo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá. Muchas personas se detienen ahí y dicen, el director no me dio respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Mi hijo sigue sufriendo de bullying, lo están golpeando, le están haciendo, ¿sí? Y entonces uno dice, pues voy a la policía, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben qué? En las escuelas, como los niños no tienen 12 años, o sea, hasta 12 años la policía puede intervenir. Pero menores de 12 años y le hagan bullying a su hijo, la policía no puede intervenir. Wow. Es potestad de la dirección arreglar Okay. el problema. Citar a los papás y darle un ultimátum al niño y a los papás para decir, oye, o te portas bien, o te portas bien. Okay. ¿Verdad? Hay de dos sopas. Sí. O te portas bien o te portas así bien. Así es, así sí. es. Fíjate que eso, y le pasó a una amiga muy, muy cercana, que yo quiero mucho, de verdad. Ella tiene su niña, bueno, la llevó a la escuela, bla, bla, bla. Como que le jalaban el pelo, así, ¿no? Pero las cosas fueron escalando más y más y más. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? De verdad, y que fue un mal momento para todos, que ella, a lo mejor no sé si se esperó hasta el último minuto, o ya cuando ves a tu hijo, sí, de que, bueno, le jalan el pelo. Sí, es cierto, no te juntes con las chiquillas esas horribles, ¿no? Claro. Pero se esperó hasta que yo creo que ya un día ya traía como un raspón, ¿no? Claro. Y entonces más visible. Y entonces dijo ella, no, pues déjame hago justicia por mi propia mano. Claro. ¿Verdad? Y es ahí donde tu niño a lo mejor no se mete en problemas, sino son los claro. papás que se meten en problemas. Claro, por claro. supuesto, por supuesto. Entonces, no nos resolvieron el problema. Ajá. ¿Qué no, paso no, sigue? Sí. Me voy con el superintendente. Este actor. Ok. Como decíamos, de esta puesta en escena es sí. bien importante. Todos los que nos están viendo aquí en Toronto y en todo Canadá tienen que tener una muy buena relación y saber quién es su superintendente y su trustee. Su trustee es, hagan de cuenta de que su amigo o su mejor aliado. Porque el trustee, ah, caray. Si nos vamos muy lejos en el problema, ajá. El trustee puede hacer muchas cosas por ti dentro del board. Antes que escale, ahora sí que hasta el último escalón, valga la redundancia, okay. Que es el board principal, ¿no? Entonces vamos a repasar rapidito. Primero, sí, el maestro. El maestro. Si no resuelve, el director. El director. Si no resuelve, el superintendente. ¿Sí? Okay. Que, y él, nomás para entender, ajá. ¿El superintendente está en la escuela? No, no. Está en el board. Sea en el board público o en el board católico. Ok. Pero él maneja varias escuelas de la sección que le toca. Ok. Porque yo no puedo ir con cualquier superintendente. Yo no tengo que ir con el que me toca. ¿Y cómo voy a saber quién es mi superintendente? ¿Sí? En todas las páginas de las escuelas aparece ahí nombre y teléfono y correo del director. Nombre y correo y teléfono del superintendente, wow. Nombre y correo y teléfono del trustee. Okay. Así que ustedes, recomendación, todo en blanco y negro, por correo para que quede prueba. Yo mandé esto a la dirección
en tal fecha y no me respondieron, no me citaron a junta o tuvimos una junta pero no me resolvieron. Copia para el superintendente. Para que vean que no hubo entonces, ninguna... No me resolvieron nada. No te resolvieron. Entonces, lo mejor que tú nos recomiendas hacer es... Mandas la carta, o sea, no me resolvió el maestro, no me resolvió el director. Y entonces tú haces tu email. Tu email, ajá. Y entonces se lo mandas al profesor, uh-huh. al director, al superintendente y ya al... cuando te fuiste al trustee. Sí, así okay, es. Ok, sí. De hecho, mi trustee debe estar viendo el programa. Él al inglés. Hi, Norm. Sí, bueno, le mando. Hi, Norm. Le mandamos un saludo. Sí. Y mi superintendente es John Shannon. Entonces, bueno, para que vean que la relación que uno tiene que tener con estos actores dentro de la película, claro. ¿no? Porque siempre van a ser tus aliados. Hasta ahí ya no debiera haber más problema. Okay. Gracias a Dios yo he sabido de casos que sí, llegando al superintendente todo se soluciona, ¿no? Pero hay momentos en que, pues, no, que he sabido de casos. De hecho, te voy a contar un caso horrible. Sí, por favor. O sea, un niño le puso glue en el baño, glue, y quedó pegado no, la persona. No, es cierto. Sí. No, no en mi escuela, pero sí en otras escuelas. ¡Wow! Sí. Entonces, ¿te quedas de verdad en un niño de 8 o 9 años cabe eso? Pues sí, señores. ¡Sas! Ok, sí, señores. Okay. Entonces, volvemos al artista principal. Tienes que tener mucha comunicación con tu hijo, con tu hija, y que te vengan a contar todo, que realmente exista esa comunicación de ida y vuelta. Que, porque siempre nos pasa que le preguntamos, ¿cómo te fue? Bien, sí, ¿qué más? Sí, a sí, ver, ¿y sí, cómo te cierto, fue? ¿Qué sí, hiciste? Cierto, sí. Ay, pues, ¿Mat qué? ¿Qué hicieron? ¿Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones? Oye, ¿y qué más hicieron? Siempre tratar de sacar más información sí. para que sepas qué está pasando en el salón de clases. Sí, fíjate que eso sí es súper, súper... Mira, ahorita que dices, digo, yo me asombro de eso que nos estás platicando, ¿no? Pero... Por ejemplo, digo, cuando yo era a la escuela y yo era la tremenda, pero a lo mejor yo hacía maldades, no sé, un día le pegué creo que un chicle al asiento, ¿no? Ajá. Y eso ya era así de Dios ya mío. Ya era bastante. Y ya era bastante. Imagínate. Pero imagínate, sí, claro. Entonces, que se te pega la piel. No, ya lo sé, digo, estamos hablando de cosas extremas. Sí. Y qué mala onda, pues cuando el que sufrió eso es tu hijo. Claro. Pero también, ¿dónde está la parte de la responsabilidad que tú como papá estás viendo? O sea, porque si él ya lo fue a hacer a la escuela, ajá. es que lo está haciendo en su casa. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por entonces, supuesto. Los hijos son un reflejo de lo que pasa en nuestra casa. Allí, a ese punto quería ir. Así es. Tu hijo es violento porque está viendo violencia así en casa. Es. ¿Me entiendes? Es. Entonces, es esa comunicación de verdad que nosotros debemos de tener con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra pareja, de decir, oye, ¿cómo podemos ayudarlo? Y aquí estoy hablando netamente para que el niño no se sienta aislado, no se sienta ignorado, fíjate, porque yo me he dado cuenta que ya, dale la tableta para que se ponga en sí. paz. Sí, pero, o sea, todos los padres cometemos ese error, ¿eh? Sí. Incluyéndome, porque hay momentos en que dices, ya, quiero tranquilizarlo, a ver, dale a la niñera electrónica. Y se la das, pero le hacemos más daño que beneficio. Claro, sí. Entonces, ya que escalaste todos esos, que mandaste todos esos emails, uh-huh. me llegó a mí uno de que ya nos vamos a la publicidad. Pero les voy a decir que, regresando, Tami nos va a seguir platicando de todos estos casos que son de la vida real. Yo quiero que todas las personas, mamás, papás, abuelitos que nos están viendo, nos manden sus preguntas. Vamos a dar la información de Tami para que ella les platique si usted tiene algún, no sé, alguna reunión, alguna escuela. Bueno, ya nos dijo que ella va a la comunidad donde ustedes estén. Entonces, mándenos sus preguntas. Me voy a conectar ahorita bueno, pues yo creo que Tami nos va a hacer favor de contestar todas las preguntas que ustedes tengan claro que sí. para ella. Claro ¿sí? que sí, por supuesto. Nos vamos a ir a unos consejos comerciales. Muchísimas gracias y síganos acompañando. Comparte el programa.
¿Te gustaría conocer las cataratas del Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las cataratas del Niágara y a la región vinícola de Niagara on the Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chao, chao! Obleas and Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Coulter Road, desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10:30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6:30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. También. Ok. Bueno, fíjense que ahorita que nos fuimos a los cortes comerciales, estaba platicando con Tami acerca de los programas que tienen, o sea, cuál es la diferencia, y que ese es un tema súper interesantísimo acerca de cuando llegas a este país y dices, bueno, ¿lo meto a una escuela católica o lo meto a una escuela pública? ¿Qué hago? ¡Tarán! Bueno, fíjense, es buena pregunta, muy, muy buena, porque a mí también me pasó. Ok. Yo dije, ¿qué quiero para mi hijo? ¿Escuela pública o escuela católica? Ah, bueno, como yo profeso la religión católica, pues quiero que esté en una escuela católica, uh-huh, donde le enseñen la fe, donde vaya a hacer la primera comunión y luego tenga que llevar a un curso, o sea, extracurricular para hacer eso. Entonces dije, me voy a ir. Ah, pero ¿sabes qué? Hay solamente inglés y también hay French Immersion. ¿Qué quiero? Pero espérate. Hay ¿pero otra qué es cosa. French Immersion? Ya te voy a decir, pero espérame. Okay. Porque uno cree que yo voy a elegir la escuela. Esta escuela me gusta, ahí lo voy a poner. No. No. Te toca dependiendo del lugar donde vives. Entonces, vamos a suponer, tú pones tu código, tu código postal. Ajá, tu código postal en cualquiera de las dos páginas del BOR católico o del BOR público para saber cuáles son las escuelas que te tocan alrededor de tu área. O sea, wow. No, no puedo. Vamos a suponer, okay, yo vivo en el centro, pero a mí me gustó una escuela que está por Dufferin. Pues no lo puedo meter, porque no me corresponde. A ver, entonces, dos pasos atrás también. Sí, entonces, ¿cómo puedo ver cuál es la mejor escuela? O sea, ¿cómo se clasifican por rango? ¿Qué? Se clasifican así. Hay primero escuelas católicas. Ok. Y que escuelas públicas. Públicas. Pero las dos son públicas, ¿ok? No quiere decir que una es privada y otra no. O sea, aquí no hay escuelas de paga. Sí, hay escuelas de paga. Sí, hay escuelas de paga. Pero okay, vamos a empezar por las primeras. Okay. Las escuelas públicas son católica y pública. Pública, pública. Así okay, la diferenciamos. Ajá. Hay escuelas privadas. Okay. Hay escuelas católicas de inmersión francesa, que ¿qué quiere decir? Que dan francés como segunda lengua, por así decirlo, y llevas todas tus clases en francés y a partir del tercer año empiezan a meter inglés. Aunque aquí en Toronto, donde vivimos... Perdóname, Tami, perdóname. O sea, sí, todas las clases... Son en francés. Son en francés. Sí, así es. ¿Qué? Pero, o sea, yo estoy asumiendo, perdón, ajá, que ajá, tu hijo no hablaba inglés. No hablaba inglés y no hablaba francés cuando llegó. Mi hijo actualmente habla inglés, francés y español. Wow. Oye, por ahí andaban buscando sobrecargos en Air Canada. Pero, ya me eché un gol. Pero sí es cierto, tengo un amigo que trabaja en una aerolínea. Ajá. Y a él lo agarraron, pero así inmediato. Claro.
porque habla tres idiomas. De hecho, ¿sabes sí. qué? Hace poco una persona preguntó en los grupos de Facebook que estaba insegura de meter a su hijo en French Immersion. Y todos quien hemos estado o estamos en el sistema de French Immersion, le dijimos, dale, porque es un valor agregado para tu hijo. Sí es difícil, muy okay. difícil. ¿Por qué? Porque es otra lengua y tiene que aprender dos lenguas al mismo tiempo, inglés y francés, y no olvidar el español, en el caso de nosotros los latinos. Claro, así es. Porque en sí. muchas ocasiones, nosotros papás se nos hace a veces hasta más cómodo que nos hablen inglés y el niño va olvidando el español. Entonces, claro. pues tienes que estar encima de ellos con los tres idiomas. Pero volvamos al French Immersion. Ok. Hay escuelas con French Immersion e inglés. Y hay okay. escuelas que solamente son en inglés. Ajá. Que puede ser católica o puede ser pública. Dentro de la pública también hay French Immersion y hay inglés. Sí, tienes las opciones. Mm-hmm. Hay también escuelas francesas. ¿Qué quiere decir escuelas francesas? Todo su estudio, absolutamente todo su estudio es en francés. O sea, ¿qué quiere decir? Que al tercer grado va a seguir siendo en así francés. Es. Okay, así okay, es. Okay. Entonces, aquí es a la inversa. Uh-huh. Por ejemplo, yo he visto papás que llevan a sus hijos y que la escuela se habla inglés y en el tercer grado empiezan así con el francés. Es. Así es. Entonces, esto es a la inversa. A la inversa. O sea, la escuela que es en inglés, en tercer grado, mete en francés. Ya. Hasta octavo. Ok. ¿Sí? Pero la escuela French Immersion es todo francés hasta tercero y luego empiezan a meter horas de inglés. Hasta oh. que llega un momento donde están 50 y 50. Súper, claro. Pero las escuelas francesas totalmente es en francés y mandatoriamente necesitan que un padre hable francés. En French Immersion, no. Ah, si tú no hablas okay. francés como papá, uh-huh. ni te mortifiques. O sea, no te lo van a exigir. ¿Y entonces cómo haces las tareas? Bueno, pues tienes que aprender. Ok. Tienes que aprender. Pues entonces también es un ejercicio para los papás. Ah, por supuesto. Wow, ok. Yo sé parler plus de français. Yo no vas a decir la petite de moi, que eso fue hace pero muchos años, o sea, la pequeña de mí creo que es, ¿verdad? Pero ya ni pequeña ni nada. Ajá. Entonces, wow, ok. Pero yo creo que es parte de la adaptación que necesitamos tener aquí en este país, ¿no? Así es, así como, es. Como está lleno de oportunidades, porque sí creo que aprender un segundo idioma es una oportunidad maravillosa. Totalmente. Imagínate ahora la posibilidad que le estás abriendo a tus hijos. Así es. Cuando tú hablas tres idiomas. Así y es. Que realmente cuando vas a la escuela, pues a fuercita lo tienes que hablar, ¿no? Fuercita. Como siento tan importante, y digo, no soy mamá ni papá, pero que tus hijos jamás olviden tu lengua, ¿no? Claro. O sea, tu el lengua español, materna, por claro, supuesto. Así es, así tu es. Lengua materna. Así sí. es, así es. Entonces, esas son las diferencias de las escuelas, okay. ¿no? Uh-huh. Y es como más o menos se maneja. Como te decía, en la escuela francesa, pues sí, un papá tiene que hablar francés porque, como tú dijiste, y las tareas, ¿cómo? Claro. Pues tiene que saber francés porque todo va a ser en francés. Todo, todo, todo. Hay casos que a veces aceptan niños que no, en su casa el papá no habla francés, pero que esos niños hicieron un examen uh-huh. y lo pudieron pasar porque vienen de un sistema French Immersion reforzado. Y pudieron entrar. Por eso okay. les dan la oportunidad. Pero si tú no tienes los skills para poder estar French completo. Claro, sí, entonces, sí, sí. Entonces, pues no se va a poder, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque también es esa parte, ¿verdad? Tú mandas al chamaco a la escuela, le pones su sándwich de huevo con aguacate. Y así de, ¿qué te mandó tu mami? Pero también debes de mandarlo con las herramientas de la casa donde lo estás apoyando. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Así es. Bueno, otra cosa importante que yo le quiero recomendar a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento es, si tú tienes la oportunidad de pagar un tutor o buscar un programa de tutorías en algunos community center, háganlo. Es de mucho provecho para los hijos. En mi caso, mi hijo tiene tres tutores. Wow. Tiene un tutor de francés. Okay. Tiene un tutor de matemáticas. Y tiene un tutor que ese me lo proporciona Working Woman, que es donde yo soy voluntaria.
Y el que quiera obtener esa tutoría gratuita, tiene que ir a las instalaciones de Mi Working palabra Day. Favorita, gratuita. Claro, claro. Sí. Estas son las oportunidades que debemos de aprovechar. Por supuesto. Y aquí el que no sabe, pues es como el que no ve. Exacto. Y ese es el problema. No sabemos todas las cosas que tenemos a nuestro alcance por no preguntar. Por no preguntar, por no ir claro. más allá, por no decir... Porque a veces traemos pena y, ay, no, ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. Sí, claro. Usted sí, vaya sí. y pregunte qué hay. Por ejemplo, Working Woman tiene 3 programas pilares, por así decirlo. Uno es On Your Mark. Ya le estoy haciendo publicidad a Working Woman, ¿verdad? Sí, no, qué bueno, porque es muy bueno. Por supuesto. Es un centro comunitario que a mí en lo personal me encanta y da una ayuda increíble. Increíble. Sí. Tiene el que les digo On Your Mark, que son tutorías para niños de primaria y secundaria. Tiene un programa que se llama Hippie, que es donde hay visitadoras mamás que te enseñan una técnica para enseñarle a leer a tu niño de 5 años. Wow. Van y te visitan okay. una vez a la semana a tu casa y entonces hacen estas prácticas. También es gratuito. O sea, ¿sí? imagínate. Y también tiene otro programa que se llama Engagement, que es para mujeres, pero pueden ir hombres también. Okay. Donde hay círculos de conversación en inglés, hay cursos de manualidades, hay cursos para saber usar la computadora, programas de Excel y todo esto. Sí. O sea, y todo eso es gratuito, nada más hay que acercarse. Hay muchísimos community centers que te ayudan. De hecho, otro de los que nos ayudó en este programa de Latin Parents for Change fue Mennonite New Life. Ah, okay. Ellos, en conjunto, fueron los que fueron el sponsor de este programa que fuimos beneficiados varios padres, donde nos dieron todas estas herramientas. 80 padres. Más o menos, 80 Oye, padres. Oye, Tami, entonces, ¿qué es lo que principalmente tú recomendarías a todos los papás, mamás, abuelitos, abuelitas que están teniendo una dificultad? Lo primero es acercarse a la escuela y preguntar y que les pongan un traductor y Así buscar es. Un tutor. Así es. Si usted siente que está el niño ahí como que, como con la llantita baja, ¿verdad? Sí, así es. O sea, fomentarle. Fíjate, ahorita hablábamos de programas cuando nos fuimos a los comerciales. Sí. Las escuelas tienen muchísimos programas de ayuda para nuestros hijos. Y si tu hijo tiene de repente, como tú decías, esa llantita baja, o sea, como que va un poquito atrasado, hay uno que se llama IP, se llama, tengo que pensarlo en inglés y luego en español, porque siempre uno dice IP, Individual Education Program, es. Ok. Entonces, adecúan el programa del currículum a la necesidad del hijo o hija en cuestión. Entonces, porque wow. hay momentos donde, miren, desafortunadamente, o sea, hay muchos trastornos actualmente. Sí. Y que a veces no sabemos ni siquiera si alguien cercano a nosotros lo tiene. Así es. Sí, y cuando sabes, pues qué bueno que lo sabes para que lo puedas ayudar. Las escuelas también hacen estos exámenes. Nada Evaluación. Más. Sí, pero sí. ¿sabes qué? Hay gente en lista de espera. Y como hay gente en lista de espera, puede demorar mucho y a veces entonces no ayudas a tu hijo cuando necesita que lo empujes más, claro. ¿no? Entonces ahí es muy bueno, volvemos a la comunicación con el maestro. ¿Sabes qué? ¿Hay algún programa? Ah, sí, sí hay uno. Uno que se llama IP. Ah, perfecto. Claro. ¿Cómo ves? O sea, entonces te mandan una nota sí. para ver si tú estás de acuerdo que él esté en IP. Porque, por ejemplo, perdóname, sí. mientras tú lo mandas, o sea, mientras estás en espera de la evaluación del psicólogo, de todas las personas, pero también le puedes dar este programa para que él, ¿verdad?, empiece a agarrar, vamos a decir palabras muy mexicanas, ajá. para que empiece a agarrar la onda, el hilo. Sí, la onda, sí, ¿verdad? Ajá. Claro. Exacto. Porque ya después, digo, como inmigrantes creo yo que no es fácil adaptarte a un nuevo país, a un nuevo sí. sistema. Pero tú te lo haces más complicado desde el momento en que no preguntas, ¿no? Definitivamente, sí. definitivamente. Entonces, volvemos a los programas. También hay uno que es ELS, que es el de okay. lenguaje como sí. segunda opción. Así que es. En el caso del que llega como inmigrante, pues toma clases de inglés. Yo las tomé, Ajá. sí. También a nivel de escuela lo hay.
pero no en todas las escuelas está el programa. Y ahora con todos los recortes que hemos tenido, si no lo usamos, no lo van a quitar. Claro. ¿Verdad? Así como también hay, para quien quiera mandar a sus hijos para que refuerce su español, escrito, leído, etcétera. Así es. También lo hay. Entonces, estos son estos programas que las dos de los dos boards lo dan. Pero hay otros boards también, ¿eh? Nosotros estamos hablando solo de los de Toronto. Sí. Porque podemos hablar del de York, del de Peel, o sea, lo que hay afuera en GTA. Sí. Y mencionaste algo que yo creo que aquí es fundamental. Si ustedes no los usan, los están recortando. Así o sea, es. Platicaba con Tammy acerca de este programa y de muchos otros que desafortunadamente, y no estamos tirándole nada al gobierno que estamos teniendo ahorita, pero aparte de todos los recortes que ya se están mandando, ¿verdad? El hecho de que no usen los programas los hacen nulos y los quitan, ¿no? Así es. Entonces, vaya, pregunte, infórmese, vea qué programa están ofreciendo. Sí. Si usted siente que a lo mejor va muy bien, pero le aseguro que en una de estas tutorías le va a ir mejor. Por supuesto. Va a conocer a más personas y le va a ayudar. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Bienvenida hola, hola. A Dos en Línea TV. Nosotros gracias. Felices de tenerte acá en casita. Gracias, gracias. Tenemos varias preguntas sí. de la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, hay muchos comentarios. Dicen, hermosa Tammy Valdés, felicidades. les manda saludos Jen Mark. Ah, es mi hijo. Ok, tenemos muy interesante. Gracias por este tema. Saludos para tu esposa que te está viendo, Ernestina. Saludos Tammy, gracias por la información compartido en Mamás Latinas en Canadá. Super. Hay muchos mensajes que te están mandando. Preguntan, ¿se puede hacer el cambio de cualquier grado a French Immersion? No, muy buena pregunta. Si tú no empiezas en Kinder, en French Immersion, no puedes entrar a una escuela French Immersion. Solamente si vienes de una escuela pública French Immersion a una católica French Immersion, sí te aceptan. Pero si yo entro en tercero, vamos a suponer, no puedes. Porque no tienes ese background okay. que tuviste desde kinder, o sea, pre-kinder, luego primero, segundo y tercero, porque acuérdate que todo es en francés, entonces... Y le va a costar... ¡Uf! ¡Un mundo! Mucho. Ah, ya, un mundo. Ya, ya, claro, porque claro, claro. todo, o sea, desde SK y JK, todo es en francés. Todo, todas las órdenes son en francés, todas las instrucciones son en francés, todas las canciones son en francés, todo es en francés. Ah. Entonces, no puede entrar. Lo que podría hacer es tomar un curso en la Alianza Francesa, ya le estamos haciendo publicidad a la Alianza Francesa, o ver tutorías okay. en francés. En francés. Los precios de tutorías varían. Pueden ir desde los $30 hasta los $70. Pero es una inversión que tú vas a hacer, sí. ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente ese, no. ¿Ese monto es mensual o quincenal por clase? Por clase. Por clase. ¡Wow! Oiga, me equivoqué de trabajo. Sí. Me voy a salir de conductora y voy a empezar a dar... Lo malo es que no hablo francés. También las clases de matemáticas. La clase es mexicano. Sí. Hay muchos tutores también de matemáticas que van más o menos igual. Normalmente empiezan de 40 hacia arriba, ¿no? Todo depende de los skills y de dónde sea el maestro, ¿no? Pero sí, o sea, mi recomendación es, en lugar de comprarte una cajetilla de cigarros, invierte en un tutor para tu hijo, para que sea mejor. ¿Sí? Qué buen consejo. Definitivamente. Sí, sí, sí. O de cualquier otra cosa que realmente, a veces, mira, y yo me he dado cuenta, vamos a las jugueterías, te lo juro, un monito que no hace más que puras pendejadas, ajá. Te cuesta 80, $100 sí. un juegos de los Game Boards, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. O sea, son carísimos. Yo creo que no aporta nada porque la violencia es extrema. O sea, claro. matar monitos en la televisión, de verdad, solamente va a generar más violencia. Entonces,
oiga, pues inviértale en algo que le va a ayudar toda su vida. Sí. Pero toda su vida. Sí. Yo quiero comentarte algo importante. Ah, perdón, hay otra. Tenemos varias. Okay. Dice, ¿dónde está ubicado este centro comunitario? Está en Blur y Glen, déjenme, les digo exactamente. Blur y Glen Home, enfrente de un conocido café canadiense. Bueno, ya tiene la competencia enfrente. Sí. Okay. Acá contestaron, mamás latinas contestaron en Dufferin y Blur, al lado de la biblioteca. Al lado de la biblioteca. Sí, al lado de la biblioteca, exacto, así es. Bueno, Dufferin está una cuadra más atrás. Uh-huh. Es Glen Home y Dufferin. Sí. Así es. Pregunta, ¿podrían repetirme dónde aplicar para alguna tutoría, por favor? Sí, ahí mismo, en esa dirección, en el programa On Your Mark con Mireya. Ella es la coordinadora del programa. Y tenemos una última pregunta de Ernestina. Pregunta, Tami, ¿tú has tenido un momento vi? Aquí estoy, me estoy teniendo. Sí, definitivamente. He tenido muchos. Y bueno, lo que le venía diciendo a Belia del camino, cuando tienes un momento vi, hay que regresarlo también, ¿no? Así es. Y eso es lo que es el voluntariado. Este país ama el voluntariado. Y si tú recibes algo de este país... Claro que pues, sí. Hay que multiplicarlo, ¿no? Totalmente. Sí. Y de verdad, yo creo que son tanto los beneficios que recibimos al vivir en este increíble país. Antes de que nos vayamos, Tami Valdés, uh-huh. Usted la puede contactar, pero una recomendación más es que veníamos platicando de los aceites que tú traes, sí. Que son de verdad una maravilla. Yo sí creo en las cosas, o sea, no siempre uno se tiene que andar tomando las pastillas, el Tylenol, bla, 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 sino hay cosas que son naturales y que nos ayudan. Te voy a hablar de este rapidito porque estamos hablando de niños. Por favor. Tinker es un aceite, número uno, doTERRA es la marca. ¿Y por qué doTERRA? Porque es el único aceite que está con certificación terapéutica. Okay. Unos pueden... hay tres usos, que es interno, o sea, se toma. Hay otro que es tópico y hay otro que es aromático. Okay. Entonces, este que es rolón, que sirve para que nuestro hijo se enfoque a la hora de estudiar. Mi hijo los usa tres. Usa Intune, usa Tinker y usa Peace para que él esté así como que... relajado, en peace. Okay. Relajado cuando está estudiando. Créanme, de verdad, que son mágicos. Muchos dirán, ay, está echando cuento. No, de verdad. O sea, por eso mismo yo entré a la compañía, porque creo en los productos, creo en su beneficio. Hay muchísimos... ¿Los has usado? Los he usado, y te han... Por supuesto. Por dado supuesto. Resultados. Sí, así es. Entonces... se los recomiendo. Igual, sí. Igual me pueden buscar para los aceites, también para dar muchos otros consejos. Sí. Es que sabes que cuando es lo que decíamos, cuando tú tienes un conocimiento de que esto realmente funciona, claro. Y no compartirlo, o sea, yo personalmente no creo en cosas así como de, tómate esta pastillita y mañana vas a amanecer delgadita así como Barbie, ¿verdad? No. O sea, estos son productos que están comprobados, que son años de estudios. Así es. Y este es el resultado. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que si le embarro a mi niño de Tinker, la verdad es que si no aparece en la bolsa de Tami, pues ya me lo quedé yo. ¿Tiene otra pregunta? Sí, la última pregunta es, ¿cómo pueden hacer para ser voluntarios? Las personas que quieran ser voluntarios pueden... Sí, por supuesto. Todos los community centers aquí en Toronto siempre necesitan voluntarios para diferentes áreas. Entonces, pueden ir a estos dos que yo les menciono, a lo que es Working Woman Community Center y Mennonite New Life. Tienen dos sucursales, una en Kiel y la otra la tienen en Queen para el East. No recuerdo la calle que, pero se las paso para que la den sí, en la próxima. Que le escriban a Tami y que tú les mandas la información, las preguntas a todas las personas. Por supuesto. Porque realmente yo creo que es algo que necesitamos cada día más.
cuando nos estamos integrando a este país. Claro. O la podemos volver a invitar. Uy, y sí. Que, ¿verdad? Y a que dar nos... educación aquí, uf, imagínate. Sí, porque... Nos faltaron muchas cosas que decir. Bueno, entonces, mándenos sus preguntas, pregúntenle a Tami o anótenlas. La invitamos para otro programa que nos platique un poquitito más, porque sí es cierto, yo creo que se quedaron muchísimas cosas. Sí, que de las que tú compartes con todos los papás. ¿Quieres dar un teléfono? ¿Quieres dar un...? Bueno, me pueden seguir en Facebook, Tami okay. Valdés. Aparezco como Tami Valdés. Cualquier consulta que quieran hacerme o cualquier guía que yo les pueda dar para orientarlos, estoy a sus órdenes. También estoy en Twitter como Tami Valdés. No tengo más otras redes sociales porque si no me lleno de tanta cosa y olvídense, no doy una después. Entonces en esas dos me pueden encontrar o a mi correo tamivaldez@hotmail.com. Ok, una vez más, Tami Valdés. Valdés con Z. Valdés con Z. @hotmail.com. @hotmail.com. Y bueno, también pueden mandar sus preguntas aquí a 2 en línea TV. Saludos a Panamá, a Monterrey, a República Dominicana, Ecuador, a Colombia. En Colombia van a abrir doTERRA, así que, y está el evento próximamente. Así que pueden ver también en mis redes sociales cuándo es el evento. Es ahora en octubre. Perfectísimo. Otro día, ¿qué te parece? ¿Si hablamos de los aceites? Sí, oh, bueno, un poquitito más, porque, ¿sabes qué? A mí se me hace súper interesante cómo a veces por ejemplo, el de limón. O sea, te sientes así como down, ya te está dando la gripa, 2 gotitas en un en un tecito caliente y mira, te levantas. Entonces, bueno, otro día nos vienes a platicar más de los aceites, claro. Y del sistema educativo aquí en Ontario. Muchísimas gracias que contamos con el favor de su atención. Mi compromiso de siempre es el escucharlos, el saber qué es lo que usted nos está queriendo platicar. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Tami, que nos acompañaste. Mándenos sus historias de Momento Bee, nos encanta leerlos y leerlas. Gracias, Delia, gracias a todos y la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos es la educación. ¡Sas! Con esa nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.